fíjate que celebró el fin de semana los 15 años de su hija. Majadera, mayor. Conmigo. Pues yo no tengo la culpa, no te llegó la culpa. A mí sí, pues no pude ir. Pero fíjense que no saben qué vestidazo la chica en Guadalajara, en la catedral. Bueno, llegaron en una flamante camioneta blanca, se bajó el Canelo, la mamá, ¿no?, de la niña, un vestidazo. Y pues todo el mundo estaba esperando, ¿verdad? A Emily. Ajá, a Emily. Estaba, la fiesta se llenó de música con artistas como Claudia Alcaraz, Ángel Mero, Karim León y Grupo Firme. ¡Wow! Imagínate que llevaron a Grupo Firme. ¿Qué tal? A la hija del Canelo. No, hombre, pues. Pero bueno, la fiesta, la verdad, parecía más del boxeador que de su hija, ¿eh? ¿En serio? A ver, vamos a ver. ¡Pítale, pítale, Emily, pítale! Dale un abrazo, María. La verdad. La verdad es que, fíjate, Grupo Firme le cantó Las Mañanitas, la agrupación de moda del momento. Que acaba de estar en el Zócalo y abarrotó, rompió récord de asistencia, claro, 280 mil personas. Pero el vestidazo que utilizó la niña y la camioneta, ¿vieron la camioneta blanca? Y qué bárbaro. Se la regaló el Canelo a su niña por haber cumplido sus 15 años. Oye, ¿pero ahí sí cobró Grupo Firme o en el Zócalo igual gratis? No, claro que el Zócalo fue gratis. No, en el Zócalo no creo gratis, pero tú me dices. Dice, a lo mejor por eso, amigo. Con el Canelo, sí, ¿no? Canelo no le pero cobró. Gratis, gratis no creo. No, además, tú me decir no, que el Canelo tiene muchos amigos, claro, estoy enojado con él, porque no me invitó. No, qué grosería, porque yo tenía el traje ya listo. Pero bueno, yo tengo otra fiesta. ¿Cómo? Te hubiera dado mis bolas. No me invitó Megan, ese día me invitó Megan. Megan Markle. Yo ya estaba listo, se echó hasta el licor de café y acá. Ya. Es cierto. Sí, es que me abrí una bolsa hoy de Oaxaca. De veras, gracias a dos personas. A la gente que me regaló café de Oaxaca, cuatro bolsas. Y también al Charro García, que lo quiero mucho, como de un segundo papá. El dueño de la maraca que me mandó una canasta con vinos el viernes. Pues, ¿dónde están los vinos? ¡Qué rico! ¡Se evaporaron! Pero los 15 años del Canelo. Gracias, Charro. ¡Cállese! Bueno, yo digo que la fiesta del Canelo se gastó una lanotota. Sí. Oye, la cola de la quinceañera, 6 metros de largo. Apenas tiene 15 años. A ver, no seas mala. Ay, el vestido de la cola, perdón, mira. Es que se dio muy la cola de la novia, 6 metros. Bueno, ¿cuál novia? No es novia, es quinceañera. Es quinceañera. Estamos para el perro todo. 6 metros de largo, mira. Oh, mira la mamá, qué guapa, la mamá. Qué guapo el Canelo, la verdad. No, y la mamá guapísima. Sí, claro. Qué guapa la esposa. Fue una fiesta, bueno. Pero que hubo varios vestidos, ¿verdad, Ivonne? Muchos vestidos muy bonitos para ella. Obviamente este nada más lo usó para la iglesia, pero ya dentro de la... ¿Ya en Italia cuando Italia con esa colota? No, la colota de Italia eran 30 metros. La hizo Mitzi. ¿Esta? Que compré el tulto, voy a decir, ¿dónde? Donde yo compré las... ¿Mitzi? En la modernita, no, claro. Ay, claro, ¿dónde crees que lo compré? Está en tiendas caras, Mitzi. No, ay, no, en la modernita, aquí está, pues ahí somos clientes. Ay, Italia, ya me la mandaste. No, pues, oye, ¿qué tiene de malo? Tommy Montola ahorró. Fueron 30 metros de colota. Y Laura Zapata le cargó en parte de la cola. No, se la acomodó. Cuando se llevaban bien, ¿te acuerdas? Oye, pues no, se llevan bien. Talía. No. Todavía. Ya se bloquearon. Talía y Laura se llevan bien. Ya se bloquearon. A ver, peleemos. Ya se bloquearon sus respectivos WhatsApp. Ya no sé si... Ya, ¿y cómo ya sabes del WhatsApp? Porque ella lo dijo, que ya no se seguían, que Talía, la verdad, no se ha portado bien, que desde que ella le abrió la carrera... Lástima, Margarito, porque ya Laura Zapata, te lo puedo jurar, Michi. Y no la quiso defender de Yolanda Andrade, ¿verdad? Claro. Que quería seguir hablando del vestido de la colota roja. Y... Claro, y aquí usted me amarga con Talía. Déjame en paz. Bueno, se perdió, ojalá tuviera una. Porque no fue lo mismo la fiesta sin tu presencia, la verdad. Ay, sí.